En la Asamblea se aprobó con 50 votos incorporar la materia moral y cívica en las escuelas. El decreto fue enviado al Ejecutivo y regresó con observaciones. Los niños han empezado a reformar la currícula a estas alturas, porque eso implica ver presupuesto, formar los docentes, ver los tiempos académicos, ¿no? Porque hoy los tiempos académicos son de 7 a 12 y ya las materias están dadas, las que se van a impartir. Para los diputados de las otras fracciones, esto no es un impedimento. No creo que sea ningún obstáculo el que haya comenzado las actividades escolares, el que se puedan incluir materias que tanto se necesitan en el país ahorita para nuestros jóvenes. Ese no debería de ser un problema, porque muy bien se puede sancionar y posponer su vigencia hasta el próximo año. Vamos a realizar, a investigar eso, pero si él lo ha regresado, francamente a mí me decepcionaría, porque creo que la materia de moral y cívica es una materia que debe de darse. Pero Arena esta vez coincide con el Ejecutivo. Realmente no es así de sencillo, porque uno tiene todo un plan para todo el año, uno ya distribuyó las horas de clase, son 5 horas diarias, son tantas asignaturas. Ya asignó a los maestros a cada una de las asignaturas, tiene un plan curricular, no es simplemente de venir a incorporar a última hora. La propuesta inicial era de incorporar la materia 60 días después de la publicación en el Diario Oficial. Si la Asamblea acata la observación del Ejecutivo, la materia se incorporaría hasta el 2017. Para el noticiero, Angie Álvarez.